Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos un día más, ya sabéis, a este Confino Folk, este pequeño podcast que hacemos sobre la música de y en Zamora y que durante muchos días o algunas otras sesiones, mejor dicho, hemos dedicado de manera monotemática a algunas de las recopilaciones que el Consorcio de Fomento Musical de Zamora ha hecho de la colección Rasgos, dedicada o bien a músicas de una zona o a determinados músicos. Y hay es una de esas ediciones, como estáis viendo justo aquí arriba, dedicado a la familia Pasalodos, que tocó por las zonas de Toros o Alfoz, algo de Valladolid y demás, y que poco a poco en este programa iremos conociendo. Y qué mejor manera que de la mano de uno de sus integrantes, de sus exponentes, de los que están por aquí todavía y que además sigue tocando. Así que lo hemos liado para que esté hoy con nosotros en la videollamada a Rafa, que está aquí con nosotros. Rafa, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias por dejarte estar aquí con nosotros. Y nada, empezábamos con esa jota que yo la quise poner como introducción porque en ella podemos escuchar un poco el resumen del virtuosismo tanto a la dulzaina como a la caja de lo que ha sido la familia Pasalodos y sigue siendo. Nada, sí. decía aquí el disco que, por cierto, todavía quedan unidades por ahí de la colección Rasgos, que si no me equivoco este fue el último disco que se sacó de esa colección y todavía quedan discos, así que si alguno está interesado que se pase por el Consorcio de Fomento Musical, que allí los podrán tener, que además no solo es un disco de música, sino que vemos en él unas maravillosas fotos y unas explicaciones que la verdad es que son casi una enciclopedia de todo lo que la familia Pasalodos ha ido haciendo durante todos estos años y que algunos de vosotros todavía seguís perpetuando. Sí. Comentábamos antes justo de la llamada que viene de muy atrás, ¿no? Todo esto de la música. Sí, la verdad es que sí, que está ahí todo bien, bien metido en el disco, todo lo que fue la vida de la familia y ahí se ve todo muy bien cómo tocaban y cómo era todo por los pueblos y todo. Que la verdad es que, bueno, lo que decíamos... dice aquí este disco, dice que la presente edición fonográfica que viene a engrosar la colección Rasgos es el fruto de la colaboración de entidades dedicadas al estudio y difusión de la cultura tradicional como la Fundación Juan Quid Díaz, el Consorcio de Fomento Musical, Radio Nacional de España. Ya con tanta tradición de músicos, supongo que han sido muchas, ¿no?, las personas que en todo este tiempo os han grabado, os han preguntado y todas esas cosas. Pues la verdad es que sí. Yo me acuerdo cuando se grabó el disco, yo era pequeñito, yo tocaba, tendría 9 años, 10, y fueron a casa Alberto Jambrina y Pablo, y allí estuvimos grabando. Yo grabé algunas de las canciones, sí, y luego Radio Nacional, mucha gente se ha interesado por todo lo de la familia. Bueno, dice el disco, ¿no?, en uno de sus textos, que la familia Pasalodos fue una de las conservadoras durante ese tiempo en el que incluso la dulzaina estuvo casi hasta un puntito denostada, ¿no? Y que tuvisteis que pasar a los metales y estas cosas. Pero bueno, siempre ha estado presente la dulzaina y el redoblante en la vida musical de toda la familia Pasalodos. Sí, pues la verdad que sí, porque entonces teníamos orquesta y mi padre nunca la dejó, nunca. Siempre viene a San Pedro, a Zamora... Tocaba también en Aguilar de Campo todos los años. Nunca hubo un año que no fuera a algún sitio a tocar. Y aquellos años que fueron malos, los 80, últimos de los 70, que casi la dulzaina estaba ahí, que casi se perdía. Y nunca faltó, ¿no? Nunca faltó. Hablando de la dulzaina, que ahora si quieres hablamos un poco más de lo que es propiamente el instrumento, yo creo que la mejor manera, quitando esa introducción que hicimos esta jota, de empezar la fiesta o de empezar un baile es con la entradilla. Así que, ¿qué te parece si lanzamos la entradilla para que todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, disfruten de ella y seguimos comentando? Estupendo. Thank you.
Bueno, escuchábamos esa maravillosa interpretación de la entradilla, ¿no? Ese baile que algunos mozos atrevían a bailar si eran hábiles y que se hacían en honor a la Virgen y demás. Pero bueno, lo que decimos, dulzaina, instrumento principal. Supongo que las dulzainas con llaves, ya es verdad que a principios del siglo XX ya empezaban a tal, pero yo no sé si recuerdas si por casa habría quizá alguna dulzaina sin llaves. No te he entendido, Mario. Ay, sí, te decía que hablábamos de la dulzaina, que ya a principios del siglo XX ya tenían llaves y demás, pero que yo no sé si recuerdas si en casa por ahí habría alguna dulzaina incluso sin llaves. Sí. Mi padre siempre tenía sin llaves, luego iban metiendo la llave del si bemol, aguda, la llave del si bemol grave, que antes era el do, ¿no, Mario? Sí, claro. Lo natural, el grave. Así es, los que veníais del saxofón y esas cosas, pues traíais el do abajo. Claro. Y sí, en casa siempre hubo dulzainas sin llaves y ya cuando empezaban, pues con dos llaves, con tres llaves, siempre. Y bueno, claro, lo que hemos dicho, no solo dulzainas, sino otros muchos instrumentos que había por ahí por casa y que también habéis tocado todos. Y es que es muy destacable que no solo hicisteis bailes con dulzaina, sino también con otras formaciones tipo orquesta y estas cosas. Claro, yo le decía hace poco a mi hijo, un día le digo, tú jugabas, de pequeño jugabas con la Play, con estas cosas. Yo jugaba con un tambor que estaba en el medio, en la cocina, con un acordeón, con un saxofón, con una trompeta. En mi casa siempre hubo instrumentos, siempre. Y es que esto de lo que decimos, intentar hacer el árbol genealógico de la familia de Pasalodós es irse muy atrás, ¿no? Con tu tío abuelo justo, que ya mandó a los hijos a estudiar allí a Villalar. Y entonces, no solo digamos que era una formación musical típica de lo que sería el músico de folclore de tradición solo de oído, sino que también en la familia ha habido una formación musical en diversos ámbitos. Claro. En Villalar había, yo te cuento lo que yo he oído, Había un sacristán, que entonces los sacristanes, pues, todos sabían solfeo, sabían música y tocaban el órgano en la iglesia. Y mi abuelo mandaba desde Pedrosa a Villalar a mi padre y a mi tío Fermín a que estudiaran música. Iban en bicicleta o andando todo por las tardes. Y hablando del sacristán, ¿qué te parece si escuchamos ahora el baile de la Virgen? Uno de esos bailes que se fusionan también a veces esas melodías con otras también de la propia tradición castellana de la dulzaina y que además vamos a ver ejecutado aquí con el triple picado de Fermín de una manera casi majestuosa. ¿Te parece que lo escuchemos y seguimos con ello? Vamos allá. Thank you.
¿Qué habéis hecho para picar todos tan bien la dulzaina? Ya desde atrás. No lo sé. La verdad es que a mi tío Fermín se le daba muy bien, ¿eh? Tenía un picado además bonito, era bonito, sí. Se le daba muy bien. Y nada, es que decimos eso. Al final, bueno, la práctica, ¿no? Dicen que hace al maestro. Y supongo que fueran muchas, muchas horas en muchos, muchos pueblos los que estuvieron tocando y que hicieron que fueran evolucionando en su forma interpretativa hasta llegar a este punto de casi de virtuosismo. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que la práctica te hace maestro. Llegabas a un pueblo, entonces antiguamente, como se tocaba tanto, 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 empezaban a las 6 de la tarde y acababa el baile a las 12 de la noche. Pues fíjate, a lo mejor un dulzainero solo con caja y bombo, fíjate si te haces al instrumento ahí. Es que es así, claro. Porque claro, lo que decimos, tú has dicho bien, una dulzaina, una caja y un bombo. Cuando ya luego fuisteis incorporando el resto de la familia y demás, ya pudisteis hacer formaciones más grandes, pero durante un tiempo era eso, dulzaina, caja, bombo, uno de cada uno y aguantar todo el día así. Es verdad, sí. Y además, a mí no, claro, a mí no me tocó, pero yo le oí muchas veces a mi padre, salían por la mañana a lo mejor a tocar y andando a 20 kilómetros o a 15 y con el bombo a cuestas o la caja, bueno, la dulzaina pesaba poco, claro, pero al que le tocaba llevar el bombo, imagínate, acaba de tocar y te vienes para casa con el bombo a cuestas otra vez. Claro, fíjate, dice aquí el disco, en una de esas reseñas, dice que Alejandro fue el que más empleó su vida como dulzainero y como músico y que lo habían apodado el toro porque un año en la localidad de Urueña, dice aquí el disco, aguantó el más, o sea, era muy típico que, claro, para cada vez que se incorporaba una pareja al baile, se tocaba el paso doble para que nadie se quedara sin bailar y en este caso fue Alejandro el que agotó a los bailadores. Sí, hicieron como una apuesta y les cansó a todos y quedó allí él solo tocando. O sea que sí, que la verdad es que además lo que el aguante, o sea, ahora mismo tenemos dulzainas que van con muy poco aire, las cañas, pero en aquel momento sí, yo entiendo que el esfuerzo era brutal y claro, era gente titánica, clásica. Sí, es verdad, porque antes las dulzainas pues eran como eran. Ahora las dulzainas son una maravilla y tocas con ellas muy cómodo, muy a gusto, pero entonces era lo que había, no había otra cosa. Y tocaban. ¿Y con eso tocaban? Y tocaban. Y tocaban. Claro, decimos de la dulzaina ahora, y claro, ya no solo es, ellos aprendieron, claro, entiendo que cuando fueron a aprender con el capellán, aprenderían música en general, pero no lo aprendieron dulzaina, es decir, no tuvieron maestro de dulzaina más que la propia familia. Hubo un dulzainero que se llamaba el señor Fuso, que era de Tordesillas. Y aquel señor enseñó mucho a mi padre y a mi tío Fermín. Creo que sabía bastante solfeo, bastante de música. Y ese sí era dulzainero. De ahí aprendieron mucho ellos, mucho. Sí, sí, es verdad. Estaba revisando aquí en el disco y efectivamente se mencionan muchos nombres, entre otros también el de Fuso. Y es ahora en las escuelas donde se ha incorporado el repertorio, o aparte del repertorio de la familia Pásalo II, como representante de esta saga, ¿no? ¿Cómo ves el decir, oye, pues se sigue tocando en las escuelas, la gente sigue mostrando interés? ¿Cómo lo sientes tú eso, ¿no? De que al final la memoria se siga perpetuando a través de la enseñanza del instrumento. Pues fíjate, con muchísimo orgullo, porque ya no solo en Zamora, sino en muchos sitios, Valladolid, en Palencia, en León, por ejemplo, tú sabes bien, la procesión de Pásalo II es ya, no sé, la conoce todo el mundo y a todo el mundo gusta mucho. Bueno, pues para mí es un orgullo muy grande, muy grande. Procesión de Pásalo II, que efectivamente se toca en Zamora, en Valladolid, en las procesiones de Valladolid, en Zamora, sí. Y demás, y que para ilustrar a la gente que nos esté viendo, ¿qué te parece si la escuchamos? Además, a dos dulzainas y luego seguimos. Venga.
Pues sí, como bien dice aquí el disco, un hit parade que se escucha en todos los lados. Esta procesión. Sí. Yo creo que no hay evento tradicional con procesión que no se toque la procesión de Pasalodos. Dice Alberto aquí en el Alberto Jambrina, junto con Carlos Porro, son los encargados de hacer los textos del disco. Y dice Alberto Jambrina, dice, el que escribe estas líneas conoció la procesión de Pasalodos, o como ellos la llamaban, el santo, en el año 63 con 24 años. Ya entonces me pareció muy interesante, dice Alberto, por la rítmica de la percusión y la propia melodía sobre la escala de do mayor y con esas características recaídas de notas de adorno ligadas. Al escuchar ahora la versión original, espero que se le perdone a este dulzainero y profesor de música tradicional el haberla regularizado en su día en cuanto a estructura y redondeo melódico, componiendo además una segunda voz que comenzó un proceso de refolclorización en el que esta procesión de los hermanos Pasalodos es ya en la actualidad un hit parade en los grupos de música. Bueno, sí, le perdonamos a Alberto, ¿no?, que la modificara un poco. La ha quedado preciosa, ha quedado preciosa. Está muy, muy, muy bonita. O sea que está perdonado, pero vamos, mil veces. Y es que es eso, que al final, por cierto, le damos la bienvenida a la gente que nos está escribiendo por el chat. Richie, bienvenido. Buenas noches. Pues eso, que la música va sufriendo, ¿no?, también, y en el disco también hay ejemplos de cómo pasodobles, de lo que sería la cultura popular, de lo que sonaba en la radio y demás, también lo adaptasteis, o lo adaptó la familia Pasalodos, para poder hacer bailes y poder hacer actuaciones en los pueblos. Claro, claro. Entonces, nosotros tocábamos mucho toda la zona de lo que llamaban la Hornija, de Toro hacia Torrelobatón y toda esa zona de Valladolid, y ahí se bailaba pues mucho paso doble, mucha jota, muchas rumbas, mucho de todo. Y claro, se fue adaptando todo como te iba pidiendo los pueblos y lo que íbamos viendo. Claro, porque, bueno, retomando lo que decíamos antes, dulzaina, caja, bombo, acompañabais más hijos, a los padres, a los tíos y demás, pero también llegasteis a tener casi orquestilla de metales, saxofones y demás. También hicisteis actuaciones por los pueblos con esas otras formaciones, ya no solo de dulzaina, sino incorporando instrumentos del viento madera o del viento metal. Sí, claro, tuvimos orquesta, llevábamos de todo, teclados, guitarra, rítmica, guitarra bajo, batería, todo, trompetas, saxofón, todo. Uh-huh. Yo toqué en orquestas también, sabrás, de Zamora, en los años 90. Bueno, pues lo que era entonces la vida del músico. Y en esto también incorporabais la dulzaina. Decía el disco así, pues que también se llevaba a veces la dulzaina, pues podías hacer el pasacalles y luego supongo que la orquesta. No, no sé si lo juntabais todo a veces. Mi padre siempre la llevaba, siempre. Aunque tocábamos en charanga o en orquesta, él la metía con él y siempre había un momento para sacar la dulzaina y tocar dos canciones, tres, siempre. Y además, pues a la gente le gustaba mucho. Quiero ahora comentarte otra cosilla que estamos haciendo. Estamos preparando todos los temas del disco. Yo tengo un hermano que toca en la banda de Toro, que tiene un sobrino mío que es hijo de él, y una sobrina mía que toca el saxofón alto. Entonces, estamos haciendo todas las canciones del disco, estamos arreglando, haciendo los papeles, y estamos sacando todas las canciones para... Y mandé a hacer una dulzaina en fa natural, que ya te la enseñé a ti un día, sí, y se hace saxo tenor, saxo alto, clarinete y dulzaina, con percusión. Uh-huh. Y todo eso, pues estamos intentando sacar todas las canciones y a ver si las vamos preparando poco a poco. Ya tenemos alguna, ya algún día se verá algo. O sea que al final la saga continúa. Parece ser. Hay que animar a los
a los jóvenes, al hijo de mi hermano. Mi hermano también llevaba ya muchos años sin tocar y ahora ya está otra vez, al 100% está. ¿Cómo, o sea, quiero decir que estas nuevas generaciones, evidentemente, hablamos de gente de la familia, que algo le sonará, pero ¿cómo han conectado con esto? ¿Cómo han percibido esas antiguas melodías, mejor dicho? ¿Las ven como algo totalmente ajeno o bueno, todavía tienen cierta conexión con ellas? A ver, a mi hermano le tocó tocar, aunque es más pequeño que yo, también las conoció, no como yo, pero sabe bastante de lo que eran las canciones. Claro, a mi sobrina, y a mi sobrino ya les pilla un poco, como tampoco han estado en este mundo de esta música tradicional, pero yo veo que cada ensayo que hacemos y cada día que pasa les gusta más. Y están deseando de volver a ensayar para volverlas a tocar. Y sí, yo creo que les gusta. Y bueno, pues eso está bien. Y alguno quizás anime a echar. ¿O ya hay alguno que ha enganchado la dulzaina? No. A la dulzaina no. A la dulzaina la tienen un poco de miedo. Bueno, habrá que engancharlos. Y hablando de las fiestas, lo que decíamos, recorríais toda la comarca, Toros, Alfoz, ese lado de Tiedra, lo que has dicho tú, el Valle de Hornija y tal. Y claro, se empezaba la actuación por la mañana en la Diana. ¿Qué te parece si escuchamos una de las Dianas y nos situamos en ese momento, ¿no? De empezar el dulzainero con el frío, si era invierno, por la mañana despertando a todo el pueblo. A las 7 de la mañana, la Diana. Vamos a escucharla y nos situamos, nos hacemos la idea de que estamos allí. Muy bien, vamos. Que llamaban Diana Floreada, ¿no? Que estaban también esas dianas de más corte militar, como era casi esa que sonaba como el Quinto Levanta, que está en el número 8 del disco, y esta que es el número 5, esas dianas en las que el dulzainero se recreaba en su interpretación.
Sí, hacían, el nombre lo dice, floreaban mucho, hacían mucho adorno y quedaban muy bonitas, sí. Claro, que casi, o sea, ya solo escuchando esta canción, ya no solo en el repertorio se identificaba, ¿no?, al músico y tal, sino en la forma de tocar. Yo no sé si por esa zona de Toro, en ese impasse entre que casi quedan solo tu padre y tu tío y tal tocando, hasta que ya empiezan las escuelas, hubo ahí ese intermedio en el que quedaron pocos dulzaineros y no muchos con el nivel de virtuosismo que tenían los pasalodos. Pues sí, la verdad es que sí, por aquí, por esta zona, hasta que ya empezó la escuela de Zamora y todo esto, pues dulzaineros, muy poquitos. En la zona de Segovia sí había más, alguno en Palencia y tal, pero por aquí muy pocos. Pues la verdad es que, lo que decíamos, nos situamos en esa hora temprana de por la mañana, que empezaba el dulzainero, y que iba haciendo el baile, despertando a todo el pueblo y tocando para las misas y todo eso. ¿Habéis encontrado alguna resistencia con algún cura que nos dejó tocar? No, entonces se llevaba mucho lo de tocar en la iglesia, tocar siempre el himno nacional. Los curas estaban muy... siempre querían que se tocara, siempre, siempre, siempre. Y supongo que todavía alguna gente de los pueblos bailaría con las jotas, que luego vamos a hacer un repaso de algunas de las jotas, pero también con ese baile de habas verdes, que en este caso no solo la gente del pueblo, sino es que también fuisteis músicos de la sección femenina, quizá a ti eso te pillara muy pequeño, pero en este caso los pasalados acompañaron también a grupos de Zamora, de Tordesillas, de Tiedra y demás, acompañando a la sección femenina con esos toques de habas verdes, con las típicas jotas de la pajera, los labradores y demás. ¿Tú llegaste a hacer algo con grupos de baile o ya te pilló muy, muy atrás eso? No, yo era muy pequeñito, no, a mí no me tocó. Entonces tocaban mi padre, mi hermano, el que falleció, mayor, Jesús, y una hermana que tengo aquí donde vivo yo también, en Belver de los Montes. Yo era muy pequeñito y a mí yo eso no lo viví. Uh-huh. Pero bueno, sí que te contaría, ¿no?, las experiencias de viajar por no sé si por el mundo, por España seguro, pero vamos, tenía que ser el llegar a una plaza, verse allí dulzainero con miles de personas mirándote y demás. Bueno, es verdad que tocar para grupos de baile tiene otra pequeña magia que no es el tocar para la calle, pero bueno, alguna de estas historias supongo que te llegarían, ¿no? Sí, me comentaron, fueron a bastantes sitios, a Bilbao, a los grupos, a Madrid, a... Sí, claro, llegaban a una plaza, había tanta gente, allí una dulzaina y una caja sola con el bombo, a la tira. sí, me contaron, sí. Pero bueno, y algunas de esas melodías que se hacían con los grupos de baile, es verdad que en Zamora quizá menos, pero sí que en los grupos de Valladolid no podía faltar, era el baile de las habas verdes. ¿Qué te parece si lo escuchamos y nos situamos en ese momento del baile? Qué bonitas, qué bonitas. Vamos a escuchar. Thank you.
maravillosas, maravillosas estas habas. ¿Qué te traen a la mente cuando las escuchas? Pues muchos recuerdos. Las toqué mucho con mi tío Fermín. Y siempre fue una canción que me gustó mucho, mucho. Muchos recuerdos y muchos. El poder de la música. El poder de la música. Que ahora, bueno, lo que decimos, tanto tocar con ellos, como ahora tú también has participado en las escuelas, en percusión, en dulzaina, y que además actualmente no solo has ido a Zamora, sino también estás yendo a Valladolid y demás. ¿Cómo vas viendo la evolución de o cómo se van incorporando, ¿no?, esa mezcla entre nuevas formas de tocar, nuevas técnicas y demás, con antiguos repertorios? Tú que has tenido la oportunidad de verlo con distintos maestros, que ver y tal, y de conocer el repertorio original, ¿cómo vas viendo esa evolución, si se van mezclando bien esos conceptos y demás? Claro, a ver, lo de antes me tocaban muy bien, muy bonito, pero lo que hemos dicho, no tenían pues el poder haber estudiado con buenos profesores y buenos, y nosotros ahora tenemos ya la suerte de tener a buenos maestros, aprender tanto contigo con la percusión como con Alberto, y ahora también que estoy con Luis Ángel, pues claro, aprendes cosas muy bonitas y muy buenas con la dulzaina, que te hacen ver de otra forma la música, pero nunca quitando la importancia que tenía lo de antes. Claro, esto es lo que yo a veces quiero destacar, que a veces la profesionalización del instrumento termina desviando a veces o desplazando, ¿no?, un poco a lo que eran los toques, las formas de tocar y demás de la cultura tradicional, pero sí que es cierto que quizá ahora mismo también se están otra vez volviendo, nunca se han dejado de hacer, ¿no?, pero valorando y encontrando esa mezcla, ¿no? Voy a enseñarte a tocar con una técnica que no conocías, pero vamos a seguir respetando el repertorio que ya conocíamos y darles una vuelta de tuerca, porque entiendo que, por ejemplo, con la formación que nos contabas antes con los sobrinos y demás, le estáis dando una pequeña vuelta de tuerca incorporando, pues bueno, ideas que ellos tengan y demás. Claro, están haciendo arreglos muy bonitos, muy bonitos, que ya se verán, y que, y claro, pues queda muy bonito, queda muy bien. Uh-huh. Y dentro de ese repertorio que había, hemos visto habas para grupos de baile, hemos visto dianas y tal, pero lógicamente las jotas del pueblo eran lo que también manejaban y demás. Nos contabas, ahora en el ejemplo que vamos a ver el manejo de las llaves, ¿no? Pero nos contabas, pues eso, que tú recuerdas alguna dulzaina sin llaves en casa, que supongo que sería con la que aprenderíais, con la primera que tocaríais y demás. No sé si te contaron, alguna vez escuchaste de ellos de viva voz, es decir, ah, pues sí, teníamos una dulzaina y tal, y luego lo compramos una dulzaina con llaves, tal. ¿Os está en contra alguna vez ese momento, ¿no?, de cómo el instrumento evolucionó, avanzó y ellos lo incorporaron? ¿O ya directamente casi siempre tuvieron dulzainas con llaves, aparte de tenerlas sin llaves atrás? Pero me refiero a la hora de tocar por ahí. Yo tocar, por ejemplo, a mi tío Fermín y a mi padre, siempre les vi con las dulzainas con tres llaves, creo recordar. Al final ya mi tío Fermín compró una de ocho llaves, pero toda su vida tocó con la dulzaina de sin llaves, no, con una dulzaina de tres llaves, así, que se las hacían Jonás, el de Simancas. Claro, también eso, en la construcción del instrumento hemos visto un cambio. Entiendo que tú tendrás por ahí dulzainas antiguas y será cogerlas y decir, ostras, veo las diferencias de eso, de esas dulzainas antiguas con las dulzainas nuevas. No sé si notáis, bueno, sí, iba a decir, no sé si notas mucha diferencia. Sí, sí la hay diferencia. Pero bueno, comentabas que has hecho una dulzaina en fa para afinar con ellos, y yo no sé si tu familia siempre tuvieron dulzainas en fa sostenido o tuvieron alguna de las dulzainas más largas que en fa y demás. Yo no sé, Jonás, yo creo que sí que hizo dulzainas en fa y en fa sostenido. Pues fíjate, creo recordar que había una más larga, pero luego ya siempre en la fa sostenido. Pero sí, había una que era más larga que tocaba en casa mi padre con ella, pero cuando salían a tocar por ahí a los pueblos y todo, ya con las de fa sostenido. Uh-huh. Pues, ¿qué te parece si hacemos ahora sí un pequeño repaso de algunas de las jotas? Ya os digo que en el disco hay 20 temas, tenéis bastantes jotas, tenéis bastantes bailes, sí, y demás. La primera que he seleccionado es la jota de Pedro Pasalodos, en lo que decíamos, vamos a escuchar ya ahí el manejo de llaves y tal, el virtuosismo que hemos ido escuchando también atrás, pero aplicado en este caso al género de la jota,
Así que vamos a pegarle una escucha y luego hacemos más repaso por más jotas. Si te das cuenta, en esta jota, Alberto, cuando transcribió esta jota, claro, la tiene con si bemol y mi bemol. Y mi tío, como no tenía la llave de mi bemol, pues hacía mi natural, claro. Claro, pero muchas, bueno, escucharemos la grabación, pero sí que es verdad que muchas veces a la falta de llaves era el propio dulzainero con el labio y demás. Eso es. Sí, sí. Este dulzainero no usa las llaves, ya, pero suena bien. Que teniendo todas las teclas del piano se pueden dar todas las notas. Aquí la magia sí, era hacer conseguirlo sin llaves. Vamos a escucharlo. No solo el manejo de las llaves, sino esa precisión, lo que decimos, con esos instrumentos en los agudos. Yo ahora mismo no tengo aquí anotado en qué fecha se le grabó esta jota exactamente, pero vamos, jóvenes no eran y todavía soplaban muy bien. Sí, pues claro, ya sí tendrían sus 60 y tantos años, a lo mejor, cuando se grabó esto. Y sí, sí, tocaban... La verdad es que tanto mi tío Fermín como mi padre tenían facilidad para tocar y hacer agudos y las notas graves con mucho cuerpo. Sí, eso sí, siempre. Lo tuvieron siempre. Uh-huh. El tema de cañas, porque claro, la dulzaina hemos dicho Jonás, luego entiendo, no sé si llegaron a incorporar alguna dulzaina, yo supongo que ya ¿no? De Lorenzo Sancho, no sé, tú ya la tienes, pero no sé si tu padre, tu tío tal, yo creo que de Lorenzo Sancho no sé si llegaron a pillar alguna, probablemente no. Pero las cañas, ¿cómo se hacían con las cañas? Porque claro, bueno, las harían ellos algunas, ¿no? O no sé si algún fabricante en aquel momento habría un mercado de cañas como el que hay ahora. A lo primero las preparaban ellos. Y luego ya, como no tal, se las hacía Jonás también. Jonás se conoce que hacía cañas y se las hacía Jonás, que luego también las vendían en Zamora, donde Javi mi musical, me acuerdo yo de ir con mi padre a comprarlas, eran de Jonás. Uh-huh. Bueno, pues mira, no... O sea, bueno, sí, claro, Jonás efectivamente hizo cañas mucho tiempo, pero claro, No sé si te das cuenta, tenían el hilo rojo. Y luego hubo otras que eran morados, que hubo un tiempo, y luego llegaron a este hilo blanco. Sí. El hilo rojo. Claro, es que es verdad que, por eso pregunto eso, porque ahora mismo, desde la perspectiva de nosotros, nuevos dulzaineros, pues el instrumento está muy bien, las cañas vienen hechas, pero claro, hay que ponerse en aquel momento, ¿no? En el
cómo no era, pues lo que dices tú, tenían que venir a la capital, a Javi Musical, a por cañas. Claro. Ahora nosotros elegimos el constructor que queremos de cañas. Antes no, antes había lo que había y tenían que tirar con ellas. Y siempre estaban ahí con la navaja, venga y venga, venga, y mojándolas con vino. Mi padre mojaba la dulzaina con vino, la ponía mirando hacia el suelo, con la parte de abajo mirando hacia él, llenaba la boca de vino y lo echaba todo por el tudel, pasaba por la caña y toda la dulzaina llena de vino. Así, así engrasaba la dulzaina antes de empezar a tocar. Uno para mí y otro para la dulzaina. Algún tamborilero yo creo que lo contaba, ¿no? Que echaba la pinta de aguardiente, uno para mí, otro para la flauta. Otro para la dulzaina. Claro, al final, entre vapores y no sé qué, al final uno terminaba la jota bastante contento. Sí. Bueno, decíamos ir a la capital, pero claro, también, aunque es cierto que la familia se afincó en toda esa zona de Toro y demás, como alfareros, que si te parece luego comentamos un poco, ¿no?, del oficio, que no fue de dulzaineros, de la familia, pero también tuvieron que emigrar y de ahí, de donde estuvieron, por ejemplo, Alejandro, que estuvo en Bilbao, pues también se traería alguna música, algunos toques y demás. Claro, al final les tocó la emigración como a todos los demás. Claro, sí, y tuvo que marchar a Bilbao, entonces, pues claro, los pueblos se quedaban sin trabajo. Y marchó, pero duró poco, estuvo allí, no sé, decirte, 6-7 meses, pero él ya se trajo alguna canción de las de allí, ya se la trajo para acá y luego la tocó por aquí mucho. Yo me acuerdo de una jota, que la llamamos la de los mordentes, uh-huh. Que esa la trajo de allá, la jota vasca, y la tocó mucho por aquí, mucho. Sí, claro, la incorporó en su repertorio y demás. ¿Te parece que la escuchemos? Así a la gente le situamos de lo que hablamos. Muy bien. Vamos a escucharla. Chula es la jota, chula es la jota. Chula, chula. ¿Te das cuenta? Esta la tocaba mi padre. Mi tío Fermín era muy más fino, más hacía los picados muy bonitos, más, pero el sonido que sacaba mi padre a la dulzaina con ese cuerpo, las notas graves, esa sonoridad que le daba, cuidado, pero muy bonito. Uh-huh. Y además no solo, claro, estamos hablando de la dulzaina como instrumento principal, pero claro, no era solo la dulzaina, también acompañaba la percusión y el bombo.
Y no solo ha habido buenos dulzaineros dentro de la familia, sino también buenos percusionistas. Tú mismo, que has estado a la batería y que has estado con los grupos y demás, pero también ha habido buenos percusionistas dentro de toda la saga familiar. Sí, sí, pues mi padre tocaba la caja muy bien, mi hermano, el que falleció también, tocaba muy bien, muy bien. Y con el bombo mi tío Narciso, que era alfarero también de piedra, tocaba la caja, pero muy bien, muy bien. Y yo a mi abuelo ya casi lo oí, pero muy poquito, muy poquito. Hablaban maravillas de él. De entonces, de los dulzaineros que había en Valladolid, siempre querían tocar con él, siempre. Claro, porque no solo acompañó a la familia, sino que también tocó, en este caso tu abuelo, con otros dulzaineros de otras partes de la provincia, que también aquí en el disco nos hacen referencia a ello. Sí, sí, le venían a buscar para que tocara con ellos. Y una vez hasta yo escuché que hicieron en Valladolid, creo que hicieron un duelo de dulzaineros y a ver quién era el mejor, y lo llamaron a él para acompañar a un dulzainero, sí. Uh-huh. Pues si te parece, vamos a escuchar el siguiente tema, que la tengo aquí, la J2 de Pozo Antiguo, está titulada en el disco, en el corte 10, en el cual podemos escuchar ahí cómo el percusionista se recrea redoblando la caja y demás. Y luego nos cuentas algo del oficio familiar de alfareros. Vale. Que es de la Mariloli por ahí, la canción. Claro, al final vemos aquí la cultura popular de la música, cómo se meten en estas melodías. Pero claro, en el oficio, ahora ya no sé si queda alguno de alfarero en la familia. ¿Alguno sigue? No, ya no queda ninguno. Aprendió mi hermano, el que te digo, el que toca el saxo tenor de toro, pero estuvo un tiempo con ello y al final lo dejó. No le veía mucha salida y lo dejó. Se metió un García Vaquero a trabajar, lo que es la vida, Mario, ya sabes. Y lo apartó y lo dejó. Pero sí lo aprendió, ¿eh? Sí lo aprendió. También bueno, es un oficio muy bonito y difícil, ¿eh?
No hay escuelas, o sea, hay que saberlo bien. Algunas veces, pues de pequeño, ¿no? O de más mayor, te llevan a hacer barro y todo parece muy fácil, ¿no? Es allí como si fuera, saliera solo, que mueves sin las manos, pero hay mucho detrás. Bueno, por suerte en Tiadra se sigue haciendo el cántaro de novia y demás, pero sí que es verdad que también, al igual que la dulzaina la perpetuó la familia durante mucho tiempo, cuando no tal, la parte de la alfarería, ¿no? y del barro, también hubo unos alfareros dentro de la familia que también supieron mantener la tradición de la forma de elaborar y todas esas formas también, ¿no? de hacer las cosas dentro de lo que fue la alfarería, ¿no? Ya desde, bueno, leí aquí en el disco, desde al abuelo, incluso más para atrás, ya se trabajaba el barro. Sí, creo que viene a más antiguo que la música. O sea, mi bisabuelo era alfarero, y porque no era músico, era alfarero, y ya siguieron hasta, pues esto, hasta la generación de mi padre y de mi tío y esto. Uh-huh. Y pero bueno, ya os digo que sí que se ha seguido por ahí, por la zona. Bueno, de hecho hay un boom, pero sí que es verdad que lo que es la alfarería ha seguido trabajándose. Bueno, ¿alguno habéis enganchado alguna vez el torno, habéis intentado hacer alguna pieza o algo? ¿Alguien se ha animado? Sí, yo he intentado alguna vez hacer un cenicero y se me doblaba. Bueno, oye, ahora puedes decir que es arte de construido de este nuevo. Un cenicero, imagínate un cántaro. De nuevas fórmulas. Por eso. Vamos a ir poniendo recta final, porque ya llevamos una horita de programa, y la verdad es que hemos visto una selección de 8, 9, 10 temas, pero de verdad os invitamos, hay 21 temas en este disco, que ya os digo que todavía sigue habiendo unidades, si no me equivoco, así que si llamáis al Consorcio de Fomento Musical seguro que podéis preguntar si todavía os podéis hacer con ello, pero muy importante es que ya está en las redes, es decir, este disco ya está en el YouTube del consorcio para que todo el mundo pueda escucharlo, y son las fuentes que estamos usando hoy aquí. Bueno, lo que hemos dicho, Rafa, venimos de atrás, pero seguís caminando hacia adelante con ese proyecto en el que habéis retomado con nuevos instrumentos la familia. ¿Qué tal la dulzaina en fa adaptándose a los instrumentos de la cultura clásica, vamos a decirlo así, saxofones y tal? Bueno, pues al principio parece un poquito raro, pero luego al final, cuando lo escuchas, yo creo que va a quedar bonito, ¿eh? Creo que va a quedar bonito. Uh-huh. Y también, mira, el tema que el penúltimo, ¿no? Porque el último será el de cierre. Recording has stopped. Ah, mira, nos hablaba el ordenador. Es muy moderno él. El último de los temas que elegía para dentro de este apartado de la grabación, que ahora va a volver a hablar el ordenador seguro, porque es así de majo también. Era un pasodoble en el que veíamos una forma de telefonía, en el cual una dulzaina hacía un acompañamiento con la misma nota a la melodía principal. Esto pues se ve también en formaciones de metales y todas estas cosas. Lo escuchamos, si te parece, y vamos tomando la recta final. A ver si el ordenador no vuelve a hablar por su cuenta, que de veces dice cosas solo. Vamos a ver. Venga. Thank you.
otra de estas canciones que también nos lo hemos pasado muy bien tocándolas. Sí. Estaba justo aquí, me decía que el micrófono estaba silenciado. Nada, nos han quedado muchísimas cositas de ver, porque la verdad es que todo este trabajo discográfico y toda la vida de la familia daría para 4 o 5 horas de charla. Pero bueno, que te vayan a ver allí por Belver, al bar del pueblo, y que echen un vino por allí, ¿no? Y así ya, pues oye, que te pregunten todo lo que quieran. Aquí estoy esperando, cuando quieran que vengan. Y nada, Rafa, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado a la hora de... No sé si te ha dado tiempo a cenar, que venías de viaje. No, ahora cenamos. El agradecimiento es doble por el esfuerzo. Y nada, este ha sido el Confino Folk de hoy. No te vayas, Rafa, ahora mientras terminamos, luego echamos el parlao. Este ha sido el Confino Folk de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado por el chat y demás. Saludamos ya a todo lo pasado a todas esas personas que nos escucharán en el vídeo a la demanda y en el podcast. Y este ha sido el disco de La Familia Pasalodos, disco editado por el Consorcio de Fomento Musical en colaboración no solo con Radio Nacional y el Fondo de Archivo de Joaquín Díaz, si no me equivoco, está leyendo aquí, efectivamente, la Fundación Joaquín Díaz, sino también el Ayuntamiento de Tidra participó en este trabajo discográfico, y como decimos, todavía hay unidades que podéis disfrutar de ellas. Así que, ¿qué os parece si nos despedimos con una de las canciones que hace poco volvieron a estar en boca de los grupos de baile, que fue el Bolero de Pozo Antiguo, interpretado en este disco de La Familia Pasalodos, en la colección Rasgos del Consorcio de Fomento Musical? Este ha sido nuestro Confino Folk de hoy, 22 de febrero del 2022, fecha capicúa, y con esto nos despedimos. Dentro de 15 días volveremos con otra cosilla. Muchísimas gracias a todos, un saludito, vamos con ese vídeo. Gracias, adiós.